En el contexto de la violencia generalizada por la disputa territorial entre los cárteles del narcotráfico en el estado de Guerrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado actualizó la información sobre los hechos violentos ocurridos durante la noche de este pasado sábado en el municipio de Petatlán, donde se registró un intenso tiroteo en un palenque donde se realizaban peleas de gallos. De acuerdo con la dependencia estatal, el enfrentamiento se debió a un conflicto entre dos grupos criminales considerados como altos generadores de violencia en la región. Los testigos relataron que varios sujetos armados integrantes del grupo criminal liderado por el Gavilán se dieron cita en el palenque. Una vez en el sitio, el comando armado comenzó a disparar en contra de miembros del grupo criminal liderado por el Ruso de Petatlán, lo que dejó un saldo de 6 personas fallecidas y 13 heridos de bala. Acorde con las primeras indagatorias, el Gavilán ordenó una ofensiva en contra de su rival, por lo que hombres armados bajo su mando agredieron con armas de fuego a personas integrantes del otro grupo delincuencial en cuanto detectaron su presencia en el recinto. La agresión está relacionada con la lucha que mantienen ambos grupos criminales por el control de la zona en la Costa Grande de Guerrero, informó la Fiscalía. El ruso al que se refiere la Fiscalía del Estado, es identificado como Oliver Sánchez Coria, líder del grupo criminal Guardia Guerrerense, ex aliado de la organización criminal de los Viagras, y quien ahora está aliado con los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, líderes de la familia michoacana, que dominan 18 municipios de Guerrero ubicados en la Costa Grande, Tierra Caliente y Zona Norte. Al ruso diversos medios de comunicación lo dieron por muerto en mayo de 2022, luego de haber sido supuestamente atacado con armas de fuego en un palenque de Zihuatanejo, sin embargo esa información fue desmentida posteriormente por las autoridades. Por su parte Dilberto Bravo Barragán alias El Gavilán, quien por cierto es cuñado del ruso, es identificado por las autoridades como ex líder de los Caballeros Templarios, quien actualmente estableció una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. El Gavilán, quien también utiliza los apodos de El Ave y El Patrón, ya había sido detenido en julio de 2016, así lo informó el entonces jefe de la División de Investigación de la Policía Federal Omar García Harfuch, señalándolo como tercer objetivo prioritario de la estrategia Guerrero. Resultado del trabajo coordinado entre las instituciones el día de ayer, fuerzas federales encabezadas por la Policía Federal detuvieron a Alberto Bravo Barragán, o Edilberto Bravo Barragán, identificado como integrante de un grupo delictivo con presencia en el estado de Guerrero y probable responsable de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos. Bravo Barragán se encuentra relacionado con diversos hechos delictivos en municipios de la Costa Grande, principalmente en Zihuatanejo, donde buscaba obtener el control total del territorio. Mediante labores de inteligencia y campo desarrolladas por un periodo de 3 meses, la División de Investigación de la Policía Federal determinó la posible ubicación de este sujeto en el mencionado municipio, donde fue detenido en compañía de otras 3 personas que fungían como sus escoltas. Este operativo se llevó a cabo sin efectuar un solo disparo. Presentamos ante ustedes la fotografía de los detenidos con el único propósito de que si son reconocidos por la ciudadanía como autores de otros hechos delictivos, sean denunciados al número telefónico 081. En enero de 2021, el Gavilán fue condenado a 50 años de prisión, sin embargo en septiembre del 2022, el Gavilán fue puesto en libertad al ser absuelto por el magistrado del sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial de Teniente José Azueta, Benjamín Gallegos. El 29 de septiembre de 2022, el entonces subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, exhibió al magistrado Benjamín Gallegos Segura, por liberar a Edilberto Bravo de la cárcel. Respecto a los hechos de violencia recientes, durante su conferencia matutina del día de hoy, el presidente López Obrador criticó a los medios de comunicación que, desde su perspectiva, magnifican la ola de violencia que se vive en el país y que dejó un saldo de 86 personas sin vida tan solo durante el día domingo 7 de enero. El presidente se refirió al enfrentamiento sucedido en Buenavista de los Hurtado del municipio de Heliodoro Castillo, donde se suscitó un enfrentamiento entre los tlacos y la familia michoacana, evento que fue denunciado en redes sociales como un ataque en contra de la población. El presidente señaló que la mejor forma de hacer frente a las críticas de los adversarios de su gobierno es informando sobre lo que ocurre. Pues mira, en primer lugar, no hay de parte nuestra la intención, nunca ha habido, de borrar a ningún desaparecido. Es un asunto de convicciones, de principios, de honestidad. Nosotros no nos atreveríamos a hacer algo así. Lo que se está llevando a cabo, pues es una revisión y una búsqueda general, nacional,
para aclarar precisamente qué es lo que hay en cuanto a los desaparecidos. Y se está poniendo orden, y la Secretaría de Gobernación está a cargo de este trabajo con el apoyo de todos, gobiernos estatales y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de todo el Gabinete de Seguridad. Y vamos a estar informando aquí, ya nos comprometimos a eso, cada mes, para ir aclarando, porque nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pero sí nuestros adversarios, tratan, ¿no?, de mancharnos, nos difaman un día sí y el otro también. Pero ¿qué es lo mejor para enfrentarlos? Informar, transparentar todo. Una regla de oro de la democracia es precisamente la transparencia, de que nada debe, nada debe de temer. Entonces vamos a estar informando, contrarrestando toda esa campaña de mentiras. Y se ha logrado, porque no tiene efecto toda la guerra sucia de ahora. No ha funcionado, porque la gente nos tiene confianza y les agradecemos mucho el que confíen en nosotros, con el principio, con el juramento de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Por eso no avanzan en su afán de afectar al gobierno de la transformación. No pueden. Y cada vez enseñan más el cobre. Ayer, antier, estaba lloviendo, que hasta el expresidente, bueno, no hasta, él siempre está, pero ya en el ridículo, ¿no?, el expresidente Calderón, mostrando un supuesto abandono, deterioro de la planta, la de energía eléctrica de Laguna Verde, y luego él mismo sale a decir que las imágenes no eran de Laguna Verde. O sea, primero cuestionando de la falta de mantenimiento de Laguna Verde, miren en qué situación está. A ver, ¿por qué no pones Estoy hablando del que usurpó la presidencia de la República, no de cualquier persona. Pues imagínense Ciro y López Dóriga y Loret de Mola, y etcétera, 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 ¿no? El Universal y Radio Fórmula, Reforma, pues todos.
Si el que usurpó la presidencia se lanza con eso, ¿qué se puede esperar de otros? Entonces, lo que hay que tener pues es paciencia, no dejarse engañar, esperar, Radio Fórmula, entre otros, la Susana, Azucena Arestigui, Urestigui, pero con lo de Guerrero, lo de los 30 fallecidos con drones, todo el fin de semana, tomándole la declaración a un sacerdote, a un defensor de derechos humanos, pero Radio Fórmula todo el día. Y todavía ayer en Orizaba, que fui a la conmemoración a recordar a los mártires de Río Blanco, el compañero periodista de Radio Fórmula, ¿no?, con la misma pregunta. Le digo, no es contigo. Y no se lo arrebaté, como dicen. Le digo, préstame. Le agarré su micrófono. Son los dueños que están enojados. No es contigo, ¿eh? ¿Sí? Porque a ellos los mandan. Pero es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia. Ya no les queda de otra. Por algo será que están desesperados. Igual proceso. Porque es lo mismo. Pero me estás preguntando que si qué cosa fue lo que sucedió. Ya se dio información, hay hasta un comunicado de la fiscalía. Sin embargo, eso no lo toman en cuenta, eso no se ve. Es que 30 muertos con drones en una comunidad de Tlacotepec, en la sierra de Guerrero. Pero el fin de semana, bueno, hasta la rosca de Zacatecas, que la imagen era de hace 10 años.